A devil fruit has spawned! Bon mañanita a gente sagrada, hoy les enseñaré qué hace la Paurun Showcase, cómo sirve, y todo neta todo sobre ella. Pau Mai Belover, la amo y la deseo, empieza con el Showcase. Como pueden ver, es un dash el cual no tiene mucha explicación, deja una pata atrás y se teletransporta de forma instantánea, pero esta es la habilidad, si así se podría decir, más sencilla de todas, igual retió la que tengas un dash especial. Como pueden observar, se checaron que dejaron una pata en el suelo. Pues ahorita vamos para allá. El primer ataque se llama Pau Cannon y lo que hace es dar un golpe de una pata llena de oxígeno que es de media distancia. Recuerden que este es el Showcase, después del Showcase entraremos más a fondo con cada habilidad. Shock Repel, el primer counter bien hecho del juego, lo que hace es reflejar el daño que te hagan en un solo golpe. ¿Ven que dije que se checarán en esta pata al inicio? Bueno, es a la tercera habilidad, Rendez Bows, una madre así, lo que hace es poner una mina, la cual el ataque es presionar dos veces la tecla, porque una pones la mina y en la otra te teletransportas. Pau Bombastic, es una pata igual que las otras pero roja, aunque el área sea chica hace un muy buen daño y se puede recargar esta habilidad para que haga más daño aún y tenga más área. El Gatorimbu, este hace de que lanza mil y un patas como el de Gun, pero con un poco más de distancia full picado. Ursux, no sé qué concha esta habilidad, se queda cargando una patota que hace daño explosivo y si la cargas toda un gran AOE. Ahora vamos con la explicación de cada una, sin contar el dash, Pekú no tiene mucha explicación. Pau Cannon, además de sacar una pata, esta habilidad rompe el bloqueo y se ve que puede llegar a ser spameable por el tipo de habilidad que es. Rendez Bows, esa cosa, según el video podemos observar que no tiene límite de distancia entre el jugador y la pata y así se puede teletransportar, y en cuanto a la duración, según la wiki, no desaparecerá la pata y será infinita. Ojalá la wiki diga la verdad, porque soy fan de la Pau y un tremendo simp también. Igual puedes llevar enemigos o aliados en tu PT, sin importar si están vivos o muertos. El counter se ve muy prometedor, es casi imposible de bloquear y no importa la cantidad de daño él la devuelve. Por ejemplo, podría venir un bomb y hacernos 2k de daño y se lo devolveríamos con toda. La mala cara es que solo puede devolver un golpe, si son consecutivos solo devolverá uno de los unos cuantos que serán. La Bombastic, según la wiki también de Aisake, que se puede aumentar el AOE y el daño si se deja presionada la habilidad, pero no estoy tan seguro, lo bueno que esta habilidad es muy rápida y rompe bloqueo. El Barajae, esta habilidad es parecida a la de Lagoon, esta sí se puede bloquear pero está piola cuando lo tienes contra la pared y no lo bloquea porque está inmóvil, para farm ya está un poco trocho pero sigue siendo bueno. El Ursuc Shock, algo así se llamaba, la ulti sola es buena, pero lo piola es que es la segunda habilidad en la juego que hace daño por vida, como la Bombastic pero diferente, ya que entre menos vida tengas más daño hace y más knockback tiene. Por ejemplo, vean cómo voló el pibe y el daño que hizo. Yo creo que la neta es buena la fruta y balanceada, para PvP un poco más que para farm, pero en mi opinión siento que será la fruta más divertida en mucho tiempo junto a la mochi. Yo creo que sería un 8, 10 para PvP y un 7, 5 de 10 en veo en farm, eso igual podría subir mucho más en farm pero depende en cómo funcione el TP, ya que eso fácil lo podría subir a 9, bueno se me lavan y esta es mi fruta faz de todo el juego Pau, todo.